Bueno, a ver, es la primera semana que, que hay gente que venía mucho tiempo parada y ha entrado ya en la dinámica del equipo. Viti ya ha completado algún entrenamiento, eh, Santa igualmente también, pero bueno, creo que los dos vamos a, vamos a esperar para, para el partido Pontevedra, que yo creo que van a llegar con ya mucha más carga, vamos a estar todos más seguros, entonces, bueno, no vamos a arriesgar. tema de Edu eh, va va poco a poco, somos optimistas, pero bueno, creemos que eso va a depender un poco también de sus sensaciones, él está haciendo todo por por ponerse bien haciendo dobles sesiones y bueno, pues eh, espero que también en breve pues se pueda incorporar a dinámica y mece sí, mece vendrá ya convocatoria, ha completado una semana fantástica, el, el jueves fue el, los datos del GPS fue el que más corrió, o sea que, que genial, ¿no? me alegro doblemente por, por lo que ha pasado y, y porque vuelva con, con esta energía y bueno, pues es una alegría que, que podamos tener la mañana. Bueno, nada, de ninguna manera, igual que todas las anteriores, yo intento transmitir al equipo en el día a día lo que, lo que soy, lo que pienso que... que debe ser un equipo el funcionamiento de un equipo para para ganar partidos y que crezcan los jugadores y bueno pues hace una semana más eh corregir los errores que nos pasaron en Valladolid y eh, lo que os dije que creo que tenemos muy detectado, creo que el equipo no no fue reconocible, no nosotros tenemos un un problema o, o mejor dicho no es un problema yo lo veo más como una solución ¿no? que es que nuestro juego con balón va completamente proporcional al juego sin balón, creo que somos un equipo que cuando estamos muy bien sin balón somos reconocibles, apretamos bien los bloques, creo que luego el juego con balón crece y bueno, pues en Valladolid pasó que el juego sin balón fue malo y que al estar muy mal sin balón, pues ese juego con balón no nos permitió tampoco eh ir creciendo en el partido, entonces bueno, pues semana normal eh, que no, seamos nosotros mismos y sobre todo que no vuelva a pasar eh, lo, que, lo que nos pasó ayer en Mallorca bueno confío en ser reconocibles eh, hacer un buen plan de partido y que el equipo eh, pues sepa eh, los comportamientos que va a tener eh, a lo largo del partido confío en eso luego el resultado depende de muchas cosas lo que sí que sé es que si nosotros eh, estamos como tenemos que estar somos un equipo que va a estar mucho más cerca de ganar que de perder entonces bueno Confío en que nosotros nos centremos en cada uno dar lo mejor de sí, en poner su su compromiso, su intensidad, su concentración al servicio del equipo y que bueno, pues que si lo hacen, estoy convencido que nosotros vamos a estar muy cerca de de ganar partidos. Lo de la racha o no racha me preocupa menos. Bueno, a ver, tiene muchas cosas buenas. Al final tiene, tiene un buen equipo, eh, tiene, es una mezcla de, de jugadores con experiencia en la categoría, de jugadores jóvenes, pero que me sorprende que estén pues, en segunda ref, porque tiene jugadores jóvenes para mí de, de mucho nivel. Y bueno, un equipo que le costó arrancar porque tuvo un calendario muy mal al principio. Las dos primeras jornadas jugó con Numancia y, y Pontevedra. Luego se le juntó la Copa Federación, que la Copa Federación es complicada porque te, te limita mucho durante la semana. Y bueno, es un equipo que no es real su clasificación, creo que va a tirar para arriba, por, por, porque ahora que ya tienen la eliminatoria el martes de Copa del Rey, pero luego ya se centrarán en, en los partidos de Liga. Y como te digo, tiene buenos jugadores, es un equipo que te puede jugar con estructura de cuatro, en 4, en 4-4-2, te puede jugar con cinco. El otro día jugaron con cinco y estuvieron muy seguros bueno eh, espero un compostela que para encima viene la primera semana de entrenar en mucho tiempo que no tuvo copa durante la semana y nada un equipo complicado un equipo que va a gestionar bien los momentos del partido y que nosotros pues bueno tenemos que estar muy bien y saber gestionar nuestros momentos y bueno tener muy claro cómo tenemos que contrarrestar un poco sus armas y nosotros dónde podemos hacer daño qué paso nos preparamos durante la semana para nada, creo que para ellos además la Copa del Rey es una fiesta eh, de, de, bueno, una fiesta que se han ganado, no que, que no es fácil, vinieron aquí a Villa Viciosa, le suspendieron el partido, tuvieron que quedarse una noche más, luego fueron a Sestao, ganaron un equipo de Primera Rey, eso se lo han ganado, ese partido. Entonces, creo que eso es un premio y ellos saben que bueno que la liga es primordial y para nada. Me espero un Compostela eh, focalizado 100% en, en el partido del sábado. Bueno, muy importante, aquí en casa nosotros... Eh, ya desde que salimos a calentar, ver a la gente, eh, la grada, pues ver cómo se va llenando, eh, pues el, el, el ver esa ilusión que, que se transmite aquí durante la semana en la ciudad. A mí, bueno, pues hoy estuve todavía desayunando aquí al lado del estadio y un señor mayor se me acercó y me dijo, mañana, el sábado hay que ganar, ¿eh? partido muy importante. Y bueno, todas esas cosas al final pues hoy te hacen tener una responsabilidad y con la afición. Y bueno, pues... Ojalá puedan venir, eh, que nos puedan animar, pues como hicieron el día de Ávila, en momentos complicados, en el equipo, eh, nos animaron muchísimo. Y bueno, pues les pido eso, porque ahora mismo eh, creo que el equipo, entre todos, entre la afición y nosotros, hemos, hemos sacado una situación complicada. Hemos tenido muchísimos jugadores fuera muy importantes, el equipo eh, se ha sobrepuesto, hay jugadores que han demostrado muchísimo, pero creo que ahora, por el momento que estamos de la temporada, necesitamos a la gente que que nos ayude, que nos dé un empujón, porque en breves vamos a estar todos ya, el, toda la plantilla disponible y vamos a ser más fuertes y vamos a ir más de la mano todavía. Pero bueno, que mañana nos empujen porque es un partido contra un rival muy difícil y que bueno, pues que nosotros vamos a darlo todo y, y que con su empuje estoy convencido que, que vamos a estar muy cerca a la victoria.